Sí, por supuesto. Hoy con especial satisfacción y alegría estamos aquí en uno de los puentes sobre esta emblemática Ruta Nacional 14, en uno de los puentes que cruzan estas obras de transformación en autovía de la Ruta 14. La verdad que es un día trascendente. Hoy estamos inaugurando dos nuevos tramos que ha de vincular Colonia Elía con el ingreso a Concepción del Uruguay, por un lado, y luego entre el arroyo Colman y la ruta provincial 29. En total, aproximadamente 60 kilómetros de nueva autovía que se ponen al servicio de los usuarios, ¿no es cierto? La última vez que estuvimos en Colonia Elía, usted nos decía, vamos a tratar de llegar para el primer trimestre del 2012. Probable porque hay algunos, decía el gobernador, hay algunas obras, algunos tramos, que están un poco más retrasados que otros, pero digamos, todos van avanzando. Sí, por supuesto, nosotros pensamos que antes que finalice el año 2011 vamos a tener integrado este tramo que ha de quedar ahora entre, vamos a decir, este tramo. Sí. Es decir, el acceso a Uruguay y Arroyo Colman. Exactamente, entre el acceso a Concepción del Uruguay y Arroyo Colman ha de quedar para que en los próximos meses finalice y hacia fin de año entonces tendríamos autovía prácticamente desde Buenos Aires hasta Ubajay, ¿no? Ubajay, porque el tramo del Palmar está muy avanzado también. Exactamente, pensamos nosotros que durante el 2011 vamos a llegar a la ciudad de Ubajay y cumpliéndose los plazos previstos, estaremos con la autovía en su totalidad finalizada en los primeros meses, en el primer semestre del año 2012. Estimamos nosotros que en el primer trimestre del año 2012 vamos a estar ya muy cerca de Paso de los Libres, ¿no? Ingeniero, y además hay otras obras muy importantes también, como es la autovía de la Ruta 18, que la Presidenta en su momento lanzó en Concordia, que va a unir Concordia con Paraná, o sea, el eje transversal de la provincia este-oeste. Sí, por supuesto, ese corredor complementario a este corredor tan importante como es la Ruta Nacional 14, que es una de las principales vías del Mercosur. Bueno, el corredor de la Ruta Nacional 18 tiene todos sus contratos concretados, tiene ya pagos sus anticipos financieros, las empresas están elaborando el proyecto ejecutivo en cada uno de los cuatro tramos y es muy posible que en muy pocos días ya se comience con uno de los tramos, comience la obra verdaderamente, ¿no? Y lo por último, y para no molestarlo más, con respecto, digamos, a este tipo de obra, ustedes, por supuesto, esto se comenzó en la época del doctor Kirchner en 2004, tenía un precio, ¿no? ¿Cuál puede llegar a ser el precio final? ¿Cómo sabemos que hay variables permanentes? El tema de los contratos que se van ajustando con subcontratistas de una obra como esta de 480 kilómetros. En realidad, esta obra esta transformación en autovía de la Ruta Nacional 14 entre Gualeguaychú y Paso de los Libres, que son aproximadamente 450 kilómetros, tiene 15 obras en toda la longitud, en todo su desarrollo, a valores actualizados. Al día de la fecha, importan aproximadamente 4.300 millones.